amigos, bienvenidos a Maris y Explorer, hoy desde Madrid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, vamos a acceder al edificio del Círculo de Bellas Artes para ver el centro de Madrid y su entorno. Justo desde la terraza del edificio del Círculo de Bellas Artes. Vamos para allá, amigos. Oh my God. Edificio Metrópoli, visto desde otra perspectiva. Como os había dicho, uno de los edificios más emblemáticos de aquí, de Madrid. Una auténtica maravilla. Del edificio del Círculo de Bellas Artes se domina muchísimo, muchísimo de lo que es la ciudad y de su belleza, de su gran belleza. Una maravilla, amigos. Desde aquí se divisa casi, casi todo Madrid. Casi. Lo que es el centro, seguro. Ahí tenemos la Plaza de Cibeles. Ahí tenemos el edificio de comunicaciones. Desde aquí divisamos la Plaza Cibeles, la Fuente Cibeles. La tenemos ahí. La Plaza Cibeles con la Fuente Cibeles y el edificio o Palacio de Telecomunicaciones. Justo detrás el Pirulí de Televisión Española. Telecomunicaciones que le tenemos aquí, actual Ayuntamiento de Madrid. Aquí al fondo el Pirulí de Televisión Española, justo detrás del Palacio de Telecomunicaciones, pero al fondo. Por ahí, por esa zona central, nos encontramos con el Madrid de los Austrias. Toda esa zona, toda esa zona. Desde aquí divisamos el mismísimo corazón de Madrid, por donde se encuentra la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, que aunque no la vemos, pues nos lo imaginamos, porque justo están pues por esos edificios que aunque no se sabe distinguir exactamente en qué punto, pero están por esa zona. Y hay una vista preciosa. Amigos, como se suele decir, de Madrid al cielo. Es una frase hecha, pero es cierto. Amigos. Madrid es una ciudad maravillosa. Luego. Amigos, estamos en la Plaza Cibeles, en pleno centro de Madrid.
de la preciosa Fuente de Cibeles. La Fuente de Cibeles da nombre a la plaza. Plaza de Cibeles. Que en un principio se llamó Plaza de Madrid. En el año 1900 tomó el nombre de Castelar. En la actualidad está delimitada por los grandes edificios del Palacio de Buenavista, Cuartel General del Ejército, Palacio de Linares, Casa de América y el Palacio de las Comunicaciones, que es el que tenemos ahí enfrente. Justo detrás de la Fuente Cibeles. Y el Banco de España, que lo tenemos ahí, a la derecha de la Fuente Cibeles. El Palacio de Linares, que es ese de allí, o Casa de América. La Fuente de Cibeles representa a la diosa Cibeles. Identificada en el panteón griego con Rea, madre de los dioses olímpicos y símbolo de la tierra y la fecundidad, sobre un carro tirado por dos leones, Atalanta e Hipómenes. Preciosa, amigos. Es uno de los símbolos más representativos de Madrid. La Fuente Cibeles también es un lugar de celebración de uno de los equipos más importantes de Madrid, el Real Madrid. Es lugar de celebración de triunfos. Amigos, estamos ante el Palacio de Telecomunicaciones, aquí en pleno centro de Madrid. El Palacio de Telecomunicaciones se encuentra en la Plaza Cibeles. Ahí tenemos la Fuente de Cibeles. El periodo de construcción del Palacio de Telecomunicaciones fue desde 1907 a 1919. La primera piedra se colocó en el año 1907 y se inauguró en el año 1919. Fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista y el más representativo del centro de Madrid, con una fachada neorrenacentista y de barroco salmantino. Fue sede de Correos y Telégrafos de España. En el año 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento. Actualmente es la sede del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2007, el cual se encontraba en el Palacio de la Villa, detrás de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor, y fue trasladado aquí, al Palacio de Telecomunicaciones. Un dato importante. Amigos, estamos ante la Puerta de Alcalá, aquí en pleno centro de Madrid.
muy cerquita de la Plaza Cibeles, que la tenemos allí, junto a la Fuente de Cibeles. La Puerta de Alcalá es una de las 5 antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Se encuentra en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia. La puerta daba acceso a aquellos viajeros que entraban antiguamente en Madrid desde Francia o Aragón. En la actualidad es una puerta monumental. Fue mandada a construir por Carlos III. El encargado de la obra fue el arquitecto italiano Francesco Sabatini. Se trata de uno de los símbolos más representativos de Madrid. Impresionante, amigos. Muy representativa de Madrid y muy nombrada en las letras de las canciones de grandes artistas españoles e internacionales. Muchos de vosotros os acordaréis de esa canción que dice mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá. Un edificio muy llamativo con unas carretas romanas tiradas por caballos, por cuadrigas, puesto que son 4 caballos, y se trata de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Es un edificio muy bonito y muy llamativo. Lo encontramos aquí, en el número 16 de la calle de Alcalá, muy cerquita de la Puerta del Sol. Allí tenemos la Puerta del Sol y este edificio de ahí arriba también es muy llamativo. Vemos que está en obras. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.